Pues estamos ya en la cervecería La Abadía, más bien nos gustaría estar en la cervecería La Abadía, Marqués de Casavaldés número 73. A estas horas ya está cerrado por orden del gobierno del Principado de Asturias con toda la hostelería, pero estamos en espíritu, cada día en la mejor cervecería de Gijón, en Marqués de Casavaldés número 73. Un poquito lejos le queda y además nos viene muy bien hablar con él porque el rival es el Málaga. Álvaro Conejo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, cuéntanos, hoy te llamamos como espía para que nos cuentes la última hora ¿Cómo del rival estoy? del Sporting. ¿Qué dicen los periódicos del equipo gijonés? Si les metimos Mieu, con ese 0-4 de las Gaunas. Bueno, sí, ellos están preocupados porque además este fin de semana perdieron con el Zaragoza aquí en la Rosaleda. Ven que lo bueno que habían hecho hasta ahora se había venido un poco abajo, ¿no? Entonces, claro, va. Ahora ven un poco que van a casa de uno de los cocos de la categoría, ¿no? Entonces, lógicamente, teniendo en cuenta que es el equipo con menos presupuesto de plantilla de toda la segunda división, pues sí, están bastante, bueno, un poco preocupados. Bueno, a ver por dónde salen. Es bueno que vayan así, es bueno que vayan así a Gijón. Con A ver miedo dice, el Málaga. vamos a ir a un campo de momento invicto en toda la temporada y encima contra el cachopo mecánico este que sale como loco en Logroño, que gana 0-4, que va a adelantar al Español, al Almería. Óscar Carcedo, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estamos? Estoy ejerciendo de playo auténtico, de gijonés total. Ganamos un partido y ya me veo el UEFA el año que viene. ¿Cómo se nota que creciste con el queso mecánico de Benito Floro y el Albacete? Exacto, ahora yo Para el que se te cachopo. ocurra lo del cachopo mecánico, tuviste que haber Claro, vivido claro. aquella época. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ilusionado, ¿no? Con Bien. esta goleada. ¿Estás como yo, todo crecido Bien. o más mesura? No, hombre, a ver, no es que me cambie el estado anímico el 0-4, porque yo ya lo tenía bueno, solo que confirma las buenas vibraciones que tengo con el equipo este año, ¿sabes? Porque yo lo comentaba estas semanas atrás, es que el equipo me gusta hasta cuando pierde. Hasta cuando pierde me da la sensación de que da la cara, de que el equipo no estuvo mal, de que el equipo está trabajado, el equipo pelea, veo compromiso. Entonces, eso lo llevamos viendo todo el año. ¿Qué pasa? Que a veces los resultados, como siempre en deporte, como siempre en fútbol, a veces, bueno, está la suerte de cara y a veces no. Y bueno, igual que hay campos que se nos dan históricamente mal, pues las Gaunas y el Logroñés se nos dan históricamente bien. Y aparte de llevarnos muy bien con ellos y ser gente que nos tenemos cariño mutuo, aparte es que los resultados contra ese rival y en ese campo en particular, pues normalmente nos van bien, ¿no? Entonces, bueno, fue una prueba más. Hombre, el otro día entró todo, a Yuka y al Sporting en general, ¿no? Igual que hay veces que dices, joder, pues es que fallamos esta, es que. Y el otro día es que, bueno, pues el Logroñés tuvo esa tan clarísima que hubiera supuesto el empate que mandó al palo Leo Ruiz, me parece que es el nombre, el apellido del jugador del Logroñés, no les entró y a nosotros nos entró todo. Entonces, bueno, el partido salió cara. Muy bien, a seguir, pero bueno, no todos los partidos salen así, no todos los equipos son el Logroñés, ¿no? Lo que importa es eso. Y ojo, un Logroñés que dio muy buen nivel buena parte de la primera vuelta, ¿eh? Que no es que, bueno, contra nosotros estuvo flojo los dos partidos, pero dio muy buen nivel varios partidos de la primera vuelta y no está mal clasificado para lo que es o debe ser el objetivo de ellos este año, que es consolidar la categoría. Pero a nosotros, pues oye, se nos dio bien el partido y estamos ahí, con lo cual nada, a seguir. De los recién ascendidos es el mejor clasificado. Sin embargo, el Cartagena nos empató en casa, el Castellón nos ganó y vamos a Logroño y metemos 0-4. Esto nunca se sabe. El fútbol, cada partido es una batalla distinta y no hay antecedentes ni causas ni nada. Cada partido cuando empieza es un mundo nuevo. Miguel Menéndez, desde Madrid. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Pues bien, y bueno, discrepo con Óscar, que no le ha cambiado el estado anímico el 0-4. Sí, el 0-4. A mí me lo cambió completamente. O sea, el domingo estaba uno que veía en bucle el resumen de YouTube de la Liga de los cuatro goles, porque además, bueno, yo creo que espero que en Málaga estén viendo también en bucle ese vídeo, porque sí que es verdad que, o igual por poner la nota un poco más quizá realista, me gustó más el Sporting en algunos partidos que hemos perdido este año que el sábado contra el Logroñés. Pero sin embargo, jugando peor, tuviste más efectividad, metiste cuatro y a pensar en el Málaga. Pero sí que es verdad que, bueno, fue un partido un poco más, no sé cómo decirlo, trabadete. Pero bueno, con un Yuka en estado de gracia y Kumis que quiso poner la guinda con ese golazo, pues vamos, el estado anímico lo tengo por las nubes. No, no, a ver, si nos empatan con ese jugador que fue el palo que ya estaba dentro, que era el 1-1, ojo, porque esto no sabemos lo que hubiera pasado, pero
es el típico día que te salió todo bien, que ni el árbitro, uh-huh, y fíjate que eran Ábalos Barrera y Vicente Garrido, que yo tenía pánico a esta pareja de uno en el campo y otro en el VAR, pero ni ellos pudieron impedir la victoria, Óscar, por alusiones, que Miguel no está de acuerdo contigo. Es que, bueno, no, si al final me da la razón, lo que pasa es que no se da cuenta. A mí no me cambió el estado de ánimo porque yo ya lo tenía bueno antes del partido, precisamente por eso, porque el Sporting me mantiene con esa ilusión incluso cuando pierde este año. Que el otro día no salió todo de cara, la prueba está que nos pudimos permitir hasta uno de los fallos que acostumbraba Yuka habitualmente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ese día falló esa y no importó porque metió otras tres y porque luego Kumic mete también este gol, que es otra de las noticias, ¿no? Kumic en los últimos partidos pues está creciendo, eso es bueno. Igual que Saúl empezó la temporada dubitativo y con la confianza y con los partidos fue creciendo, pues ahora parece que está viniendo Kumic y eso es lo bueno, ¿no? Que este equipo, pues gente como Kumic, como Cristian Salvador, están aportando, están llegando y estamos teniendo más fondo de armario del que creíamos. Y bueno, al final yo creo que si no pasa nada extraordinario, el equipo va a estar peleando las seis primeras plazas seguro. Es decir, yo ya creo que seguir con el objetivo de los 50 puntos, queda muy bien decirlo por prudentes, pero creo que ya está. Es decir, tenemos 40, van 24 partidos, el objetivo ese ya lo tenemos en la mano. El tema es seguir ahí, que no se nos escape la sexta plaza e intentar marcar distancia. Fíjate que yo no me fijo con los dos de arriba. Si luego somos capaces de enganchar, vale, pero como los veo lejos y los veo muy fuertes a los tres de arriba, yo me fijo con el séptimo. Intentar marcar distancias con el séptimo e intentar consolidarse ahí, que es donde creo que debemos estar y creo sin duda que el equipo va a estar. Fíjate, ganó la Ponferradina el lunes, que nos estropeó un poco esa distancia. Teníamos 4 con el Mirandés de José Alberto, ahora son 3 con la Ponferradina. Pero es verdad que hay sorpresas, pero yo, fíjate, en quien me fijo siempre es en el Girona, que perdió y el Sporting ganó y le saca ya 7-8 puntos al Girona. Las Palmas también perdió, que puede llegar a meterse el Mirandés o la Ponferradina o el Lugo, el que sea. Pero a mí me da pánico el Girona y la Unión Deportiva Las Palmas y creo que por eso ha sido una semana muy positiva. Álvaro, ¿tú en quién te fijas, en quién ves...? ¿Qué posibilidades ves al equipo? Bueno, pues yo, tal y como se está evolucionando, coincido con Óscar, ¿no? Yo lo veo claramente que puede llegar a final de temporada a playoff. Hay jugadores que como Kumic, que estabais comentando, que evidentemente es un refuerzo más, que dan un fondo de armario que antes no teníamos, por lo menos en los 3-4 primeros meses. Saúl ha dado, como bien decía Óscar, también un paso adelante. Se ha sumado Gaspar, Aitor, que lo tenemos por ahí, pero bueno, suma. Hay gente que se... Pelayo, Guillermo Rosas... Bueno, yo creo que ahora mismo ya no es una plantilla como empezábamos, que todos decíamos, madre mía, qué corta es. Yo creo que ya tenemos un fondo de armario de casi 25 jugadores con los que suman del BEI, que podemos llegar bien. Y lo que tú decías, desde luego... con quien hay que marcar distancias es con el Girona, ¿no? Con todos los respetos para el Mirandés o incluso la Ponferradina, que sí que puede, que tiene una Yuri dependencia terrible. Bueno, no sé si les puede dar para llegar, pueden ser la sorpresa, pero con quien hay que marcar distancias es con el Girona, claramente. Así que sí tenemos posibilidades. Miguel, ¿Girona, Ponferradina, Mirandés o miras hacia arriba, hacia la Almería y el Español? Y al Mallorca ya lo dejo, que está con 51. Hombre, a ver, en ese sentido, yo miro siempre un poco, a ver, para arriba, por decir, oye, si recortas cualquier punto de arriba, anímicamente, yo creo que también para los jugadores puede ser bueno, por decir, mirarnos de tú a tú con los 2-3 de arriba del ascenso directo, por aquello de no olvidarse que mientras haya posibilidades matemáticas, pues no podemos darlo por perdido. Pero sí que es verdad que al final lo que te da ese plus de decir qué buenos puntos hemos sacado este fin de semana, ya sea porque ganas o porque empatas, que a veces, oye, un empate, punto es punto, que decía Bulladín. Pero al final, cuanto más saques a los de atrás, es lo que más tranquilidad da. O sea, yo creo que mirar para arriba es, si recortas algo, de cara a la moral, pero sobre todo hacia abajo, todo hueco que haya, 4, 5, 6 puntos, si llegásemos a 7 ya sería buenísimo, es sobre todo para la tranquilidad, para salir sin tensión, yo creo, a los partidos, de decir, si pierdo hoy puedo estar fuera del playoff. No, vamos a ganar, pero sabiendo que no sería un, o sea, no hay un desastre inminente de decir perder una posición de privilegio.
Correcto. Bueno, el nombre propio de la semana, Uroš Jurjević, el eterno debate. Álvaro por un lado, creo que Miguel por otro. Óscar, no lo sé exactamente cómo estamos en cuanto a yukismo estos días. Mucha gente dice, no, es que ahora subís al barco los que lo criticabais. No, no, ojo, yo llegué cuando, lo digo todos los días, cuando jugaba mal, hay que decirlo, y cuando juega bien también, ya no me subo al barco. Yo encantado de que meta un hat-trick todos los días, ¿no? Álvaro, a ver, tú que eres de los más críticos con Uroš Jurjević, ¿qué pasa ahora? ¿Ha cambiado? ¿Es que era así, no, siempre de bueno y tuvo mala suerte? ¿Ahora está con una, no, flor tremenda y la realidad es la que era antes? Yo creo que la realidad es la que era antes, que está con una flor, que hay un entrenador que está sabiendo exprimirlo, y la prueba de que es el que era antes es la jugada esta que la pierde el defensa del Logroñés, se queda delante el portero y la tira al muñeco, ¿no? Entonces metió cuatro, metió tres, falló solo esa. Vamos a dejar, coño, pero, o Juan, pero que era la más ya, fácil, ya, ¿no? Ya. De las cuatro. Fue, por eso digo que yo el Yuka de siempre, ¿no? Lo que pasa que bueno, que tiene confianza porque va metiendo golines y tal, nos viene muy bien, pero yo soy de los que creo que este jugador en primera división no valdría, por ejemplo, si llegáramos a subir. Tengo mis serias dudas, ¿no? Entonces, que haga una buena temporada y si viene una buena ofertilla en verano, pues oye, habrá que aprovecharle y traer otro delantero. Bueno, dijo Javi Rico ayer que solamente por la cláusula, que en segunda es de 30, en primera de 40. Yo creo que por un pelín menos, Oscar, igual si lo vendían, ¿eh? Sí, yo, a ver, yo estoy convencido, porque quieran o no, va a ser necesario, sobre todo si nos subimos. El tema de Yuka es, bueno, pues eso, la primera división, por cómo es delimitado técnicamente. No se nos olvida que la pierna izquierda no la utiliza, que él tiene cosas que de verdad son muy valorables. Y yo, o sea, el remate de cabeza, me refiero. Lo otra vez bueno, también está muy, muy escaso ahí, ¿no? Pero yo ya estos años de atrás le veía, y siempre, siendo como siempre fui crítico con él, le veía cosas buenas. Y la principal que le veo, ya no es solo, por supuesto, que también la pelea, la brega, la lucha, el compromiso, que eso nunca le falta, ¿vale? Sino que le veía genial el hecho de que no era capaz a... O sea... Espera, Oscar, perdona, porque los oyentes de la radio no lo están viendo. Pero lo están viendo, pero nosotros sí. Los que nos siguen en Conexión Sporting en el canal de YouTube acaban de ver a Olaya, intervención estelar, guest star de la tertulia, sí, la pequeña sí, Olaya viene, de solo un mes. Oye, con un chupo rojo y blanco, es que eso... Con su chupo de soy sportingista. Claro. Muy bien, desde pequeñina. ¿Ya le hiciste abonada? ¿O cuando vayas? No, cuando vaya a Gijón, que iré, espero en marzo, que parece que es cuando hay vuelos. Bueno. Y me llevaré el libro familia para poder hacerlo, porque ahora exigen, sí, porque hasta... Vamos. Sabes que desde hace unos años ya no deja que vaya un amigo del padre, un tío, quien sea. Eso es, tengo que ir el padre con el libro familia. Eso lo hacía yo al principio con mis sobrinas mayores, luego con los pequeños ya no pude porque no me dejaban, tiene que ir el padre o la madre. Digo, no, que hay una sorpresa, pues ya que lo hagan ellos cuando quieran. Ahora sí que es más complicado, pero bueno, seguro que será sportinguista ya y ya celebra. ¿Cómo lo pasó contra el Logroñés? ¿Ya celebró los goles viendo a papá y a mamá? Sí, con Yuka. Bueno, ¿habla serbio? ¿Olaya habla serbio ya? sí, hombre, desde el mismo domingo. Lo que pasa es que también hizo un cagamento cuando falló en serbio, bien guapo. Pero bueno, sí, habla serbio. Bueno, anda, muy bien. Ojalá todos los bebés de Gijón hablen serbio, sería una señal buenísima de que siguen chufándolas de tres en tres, el delantero del Sporting. Perdona, Óscar, que te interrumpí. Oye, por la presencia inesperada. Que yo os decía que estos años atrás, habiendo sido muy crítico con Yuka, para mí tenía una característica, aparte de la pelea y de la brega y del compromiso, que era que siempre estaba a disposición. Que es un tío que yo no recuerdo que haya estado lesionado. Eso es verdad. Y quieras que no, eso a un entrenador le tiene que encantar. O sea, sabe que es un tío que se deja ahí el alma a todos los partidos y que no tiene una lesión muscular. Que no, o sea, que se ve que el tío es buen profesional, porque si no, alguna lesión le vendría. Y que está como un toro físicamente. Y ahí nos aporta mucho. Ahora bien, bueno, pues la puerta no la veía. Yo decía que era... un jugador que no era un 9 porque justo se le apagaban las luces cuando estaba delante del portero, ¿no? Bueno, pues este año las está metiendo todas. Entonces, claro, el debate es este. ¿Qué pasa? Pues yo creo que estamos ante la última temporada de Yuka en Gijón, porque en primera
No sé yo si tendría recorrido Yuka, tengo las dudas, a lo mejor resulta que el año que viene a estas alturas ojalá estemos en primera y lleve otros 15 goles y digamos, joder, qué fenómeno y por fin se destapó y es mucho mejor de lo que esperábamos. Y a lo mejor resulta que hay que agradecerle a Torrecilla el fichaje, ¿vale? ¿Quién lo iba a decir? Pero a lo mejor hay que decir, oye, pues algo bueno que hizo Torrecilla, que a lo mejor fue de lo más criticado que hizo, y a lo mejor resulta que es lo que mejor nos sale, ¿no? Oye, tengo yo uno en Twitter que en cuanto metió los goles Yuka me vino a decir, ¿qué? ¿Quién fichó? ¿Quién lo fichó? Digo, Torrecilla con un perfil falso o algo, porque automáticamente yo, sí, el mismo que trajo Yuka, trajo a Noblejas, trajo a Neftalí Manzambi, trajo a Álvaro Vázquez, claro, no me cabían es que los caracteres. Si no acierta en uno, después de la cantidad de jugadores que trajo, pues, claro. Oye, que acierte alguno, aunque sea de casualidad, pues también es lógico, ¿no? Aunque sea por una cuestión estadística, al final y porcentual, pues alguno aciertas, ¿no? Entonces, pero fíjate, si, aun con este buen año, ponte que meta 20 goles a final de año, 23, me da igual, serían 38 o 40 goles en tres temporadas, que son a 13. Es decir, es un delantero de 13 goles en segunda división, jugándolo todo, tirando penaltis y fallándolos. Bueno. Llega al final, bueno, por muy bien que haga este año, el balance tampoco es de decir, oye, Michael Santos metió 17, Estefa metió 24 el primer año, no te hablo de Villa, no te hablo de Mate Bilic, que metió 10 o 12 en la segunda vuelta cuando subimos en 2008. Dices, joder, es que por muy bien que lo haga, el balance nos sigue dando la razón a los que no entendíamos por qué jugaba siempre y por qué se pagó tanto por este jugador, ¿no? Y que los futbolistas van por momentos, ¿eh? Acordaros que os lo recordé yo hace un par de semanas o tres, el año pasado en marzo, después del partido contra Las Palmas, antes de que nos cerraran, antes del confinamiento, nuestro delantero era Álvaro Vázquez, y si pensábamos que sobraba uno, pensábamos que sobraba Yuka, y ahora resulta que estamos hablando que no nos conformamos con 10 millones por Yuka. Lo que cambia aquí la película... Será por Perres ahora, hombre, será por Perres. Entonces, 30 kilos yo creo que... En primera puede ser que no tenga recorrido y en segunda, si nos quedamos en segunda, vamos a necesitar vender. Con lo cual creo que una venta de Yuka nos evita, a lo mejor, tener que hacer una venta de Pedro o de Manu o de Grajera, que nos dolería mucho más, ¿no? Pues, entonces yo veo difícil que Yuka siga el año que viene en Gijón. Lo que hay que desear es que el año sea lo mejor posible para él, lo mejor posible para el Sporting y que luego estemos donde estemos. Si una venta de Yuka evita que vendamos a uno de los canteranos top, bienvenida sea. En primera no hace falta vender a nadie, porque te van a dar 60 kilos de televisión, o 50, y entonces ahí se equilibra todo, los abonos gratis, aquí es todo jaujas y se sube a primera. Otra cosa es lo que tú dices, que tenga nivel para enfrentarse a centrales de primera división. Son mucho más rápidos, son más fuertes. Yo imagino una carrera o un balón disputado entre Yuka y Diego Carlos, estoy del Sevilla, que hay un animal, un portento, o cualquier central del, no iba a decir del Barça, últimamente igual sí, a los del Barça sí se los lleva. Pero no le veo que destaque en segunda. Está metiendo goles, pero en las disputas, los balones divididos, no se los lleva, por arriba no se lleva uno. Pues en primera creo yo que mucho menos. Pero bueno, sigue metiendo goles y nos tenemos que medio callar, aunque es verdad que analizando, contextualizando, ¿no? Los tres años o los dos y medio que lleva. Miguel, me faltas tú. ¿Yukista, no yukista, se tiene que quedar, hay que venderlo, tiene que ser el nuevo Kini? No, a ver, Kini solo hubo uno. Correcto. Ni Yekini, Yekini, o sea, sí, que imagínate. Ni Yekini era Kini. A ver, yo siempre me reconocí, sinceramente, por Yuka, porque siempre viene, en general me gusta el jugador, o sea, es un delantero que hace muchas cosas bien y una de las que no hace bien, precisamente, es meter gol. Suena hasta paradójico, incluso puede parecer que yo no tenga ni puta idea de fútbol, que también, pero es que es un tío que siempre, lo que dice Óscar, siempre a disposición del entrenador, mucha brega, fija los defensas, es decir, da mucho trabajo al equipo rival y eso siempre me ha gustado y siempre se le ha visto bastante comprometido. Ahora, como también dice Álvaro, la que falla otro día en Logroño y las ha tenido peores, las que falla son más groseras que algunas que mete, que dices tú, me acuerdo un gol contra Ponferradina, creo que fue la temporada pasada en el Molinón, que clava un golazo tremendo, pero claro, igual era mejor que metieses las del sábado pasado que fallaste a meter esos golazos. Yo creo que aporta más. Pero sí que es verdad que, mira, estará saliéndole esta temporada redonda, porque yo creo que el míster ha sabido reconducirle. Creo que se hablaba hace unos meses también de que había, no sé si, o contratado, que estaba yendo al psicólogo. Oye, para un deportista de élite, un psicólogo tiene que ser algo, vamos, bueno, y para o alguien que no sea deportista de élite, un psicólogo al final es algo que te ayuda mucho en tu vida diaria. Más y además las cosas a veces no te salen, ¿no? Que pueda ayudarte a centrarte en lo verdaderamente importante.
Pero dicho esto, bienvenido sea el nivel al que está Yuka. Y bueno, en caso de que hubiera que venderlo, pues también coincido con Oscar. Prefiero que se venda Yuka por el montante que sea, dentro de que no se malvenda, evidentemente. Pero si, como también denunciaba en su momento cuando las cuentas del club hace un mes o dos, Eduardo Cubiles, creo que se llama en Twitter, que hace unos tweets desglosando las cuentas del club, dice: el club lleva 3-4 años cuadrando las cuentas con la venta, una venta potente de algún jugador, y estamos teniendo suerte. Pues si va a tener que volver a ser necesaria por la mala gestión de los de la Casina de Cristal, evidentemente prefiero que sea Yuka antes que Manu García. Sí, eso es un tema también para analizar aparte. Lo que pasa es que es como si Telefónica, para cuadrar cuentas y dar beneficios a los accionistas, o al menos no dar pérdidas, tuviera que vender un edificio todos los años. No, claro, sí, te despatrimonializas, lógicamente cubres tu mala gestión, pero lo lógico sería que hubiera al menos tantos gastos como ingresos, contando fichas, contando traspasos, contando ventas, pero sin necesitar vender por 4 o 5 millones cada año parte de tu patrimonio para equilibrar. Yo entiendo que en segunda es más complicado, en primera, pues casi vale más estar así ajustados, que luego veis en primera lo que hacen cuando hay pasta, que traen a 15 tíos de aquí y de allá, y al final es casi peor. Pero bueno, ese es otro tema. Deportivamente, vamos a jugar a ser un poco entrenadores, a ver cómo lo enfocáis. Vuelve Aitor, pero jugó muy bien Kumic, jugó muy bien Gaspar. Manu García, no tan bien, pero es Manu García. Está Víctor Campuzano. A ver, tu alineación, Óscar, para el próximo partido. Yo es que Olaya suele decir que sí, cuando el equipo funciona... Estamos oyéndola de fondo. Cuando el equipo funciona no suele haber cambios. Después de un 0-4 me sorprendería que hubiera cambios. Yo creo que a Aitor le va a tocar esperar. Y del 11 lo único que me sorprendería es lo único que me sorprendió la semana pasada, que es la suplencia de Borja López. Me sorprende por la temporada que lleva Borja López y porque hasta ahora Mar Valiente no había estado demasiado para allá, quizá por gafe y por mala suerte, ¿eh? El penalti el día del Leganés a última hora, la expulsión en Copa un poco tonta, y bueno, Mar Valiente pues es un poco, me recuerda un poco a Prosineski, ¿no? Que pasaba más tiempo lesionado que a disposición, todo lo contrario que Yuka. Y no estoy diciendo con esto que Mar Valiente sea mal profesional, porque creo que es más cuestión ya de estado físico. Y de suerte también. Y ya te digo, yo creo que Mar Valiente es un tío de solvencia y de calidad demostrada para la categoría, va sobradísimo, pero el estado físico no le está acompañando. Entonces, yo no me esperaba que le quitara el puesto a Borja López. El primer partido que no jugó, pensé que era por una cuestión de rotación, de dar minutos de descanso, porque estaba muy cargado de partidos Borja López, pero al repetir titularidad el otro día Mar Valiente, ya pienso que no es una cuestión de rotación. No, porque no está rotando a Gallego, ¿eh? Si te fijas, Javi Fuego siempre está. Ahora entrenó hoy en el gimnasio a ver si igual descansa este partido, pero no rotó nada ni con la pandemia ni con las navidades. Ahora apuesta por Mar Valiente, Mavín siempre. Cuando cambia es porque no le gusta el rendimiento de un jugador, no algo, porque quiera. Algo vería que no sea a mis ojos al menos fue imperceptible. Si vio algo en Borja López en los últimos partidos que no le haya gustado. En los partidos, a lo mejor resulta que vio algo en los entrenamientos, no lo sé. Pero yo no me esperaba esa suplencia. Además, normalmente cuando jugaba Mar Valiente y Babín juntos, era Babín el que jugaba en el perfil izquierdo de los centrales, y sin embargo estos partidos no, está siendo Mar Valiente el que juega en el perfil izquierdo, ¿no? A ver, a mí me sorprende, creo que Borja López no merece banco después de la temporada que lleva, sinceramente no lo merece, y después de lo que le tocó sufrir injustamente la temporada pasada, menos aún, creo que estábamos en su momento, pero... si hay cambios y el equipo no lo nota para peor y el resultado el otro día después de un 0-4, yo creo que el 11 el próximo fin de semana va a ser el mismo, ¿eh? Y va a repetir el mismo 11 que las Gaunas. ¿Tú, Álvaro, también crees que va a repetir 11? ¿Vuelve Aitor o vuelve Borja o entra Campuzano ya de titular? No creo, yo creo que evidentemente después de la actuación en las Gaunas, lo que dice Óscar, okay, que no, lo que funciona, a mí me encantaría verlo, que ya sabes que soy muy pedrista, pero no creo. Gallego es de los entrenadores que lo que funciona no se toca, y yo creo que va a apostar por lo mismo. A mí también me sorprende lo de Borja, no sé si será que tenga cansancio acumulado porque lo había jugado absolutamente todo y también sea algo de descanso. Pero bueno, yo creo que va a repetir, y además es un equipo que a mí particularmente me gusta, a lo mejor sustituyendo a Borja por Mar Valiente, por lo que dice Óscar, porque no le está acompañando el físico, y Pedro me faltaría, pero yo creo que es el once tipo de este equipo. Porque lo de
apuntas bien lo de Pedro. Jugar con dos mediocentros defensivos en casa contra este Málaga de hoy en día, igual podría prescindir o de Javi Fuego de Grajera y meter ahí a Pedro. No, precisamente no, porque precisamente el fuerte que tiene el Málaga es que es un equipo muy físico y por eso está haciendo muchos puntos. Físico no porque sean trabas los jugadores, sino por la intensidad con la que juegan. Entonces, precisamente yo creo que en este partido los dos medios centros defensivos van a ser más necesario que con otros equipos que juegan más. Porque, vamos a ver, si tú analizas la plantilla del Málaga, es que no tiene jugadores que tú digas, Dios mío, este destaca por calidad técnica. No hay un jugador que digas este año, son todos jugadores de segunda, ¿sabes? Entonces yo creo que precisamente si hay un partido para jugar con dos medios centros defensivos, es este. Bueno, pues bien apuntado entonces que si vuelve a jugar con Grajera y Javi Fuego, que no nos, o Cristian Salvador, que no nos sorprenda, porque igual si este partido está más, será más para este tipo de alineación de contención, por así decir. Miguel, tu alineación, ¿qué me faltas? ¿A quién pones, a quién quitas, cómo lo dejas? Pues yo, bueno, por completar el pleno, coincido con Óscar y con Álvaro en el sentido de yo lo que funciona no lo toques. Yo creo que Gallegos bastante de esa filosofía. Sí que es verdad que, bueno, por decirlo de alguna manera, también me sorprendió un poco el cambio de Borja por Marc, por la cosa de bueno, del rendimiento de Borja esta temporada, sin tampoco darle, digamos, mayor importancia a lo que pueda ocurrir en la temporada pasada, porque la temporada pasada ya acabó. Y sí que es verdad que lo que hizo Borja en la presente ya le dio, vamos, la titularidad más que consolidada. Coincido con Álvaro, que creo que apuntaba una posible, bueno, posible cansancio, un posible agotamiento. Yo la verdad que prefiero contar con tres centrales, aunque haya que ahora que prescindir un poco de Borja, porque no es un jugador que digas, quitamos a Borja, ponemos a Mar Valiente y me noto más inseguro en defensa. No, para nada. O sea, podríamos jugar incluso sin Babín, fijaros lo que os digo, que con Borja y con Marc también estaría muy tranquilo, porque yo veo una defensa trabajada, una defensa, no sé, muy conjuntada. Y sobre todo, mejor tener tres que dos para una posición como central. Por lo demás, no haría más cambios, no haría ninguno, realmente. ¿Posibilidad de meter a Pedro en uno de los mediocentros defensivos? Pues sí, como apunta Álvaro, que yo en Málaga no lo tengo visto esta temporada, lo tengo que reconocer, no variemos el esquema y funcionemos con ella. Además, como hemos ido comentando en esta tertulia, hemos ido ganando efectivos en las últimas semanas, meses, con Cristian Salvador, la ficha del primer equipo de Guille Rosas también para no tener tantas complicaciones de fichas. Campuzano, como posible, como decía yo la semana pasada, sustituto de Yuca, si hubiese que darle algún descanso. Pues precisamente cuando tienes cambios y encima posibilidad de cinco cambios durante un partido, si el míster ve que hay que cambiar algo durante el partido, tiene más opciones que hace un mes o dos. Yo mantendría el planteamiento inicial, mantendría el mismo de Logroño. Bueno, lo importante es que ahora tiene alternativas. Mira qué banquillo quedaría si las cosas no van bien. Tienes a Aitor, tienes a Campuzano, tienes a Pedro. Bueno, tienes gente ofensiva que te puede dar un plus de peligrosidad, ¿no? En la segunda parte, cosa que hasta ahora pues había Nacho Méndez. Había un cambio, dos. Cuidado con las fichas del filial. Ahora por lo menos está más holgado en ese sentido David Gallego. Vuelve a entrar después de la época post-COVID hasta Carmona en los segundos tiempos, ¿no? Es decir, que yo creo que lo que hizo David Gallego es volver a contar con todos. Es decir, jugadores que no esperábamos ya que aportasen. Incluso yo creo que tenemos alternativas en todos los puestos. El mismo Pelayo, los partidos que jugó también estuvo bien, con lo cual tenemos alternativa incluso de un cuarto central. Pablo García, que se nos olvidaba en el lateral izquierdo porque está bien Saúl, pero Pablo cumplió perfectamente también. Claro. Es que el domingo jugaron con el B Cristian, Joel, Pelayo y Pablo García. Eso quiere decir que ya no tienen hueco en el primer equipo y cuando jugaron en el primer equipo estuvieron bien. Eso explica que ahora tenemos más fondo de armario que nunca, ¿no? Y en el medio del campo, si repetimos 11, vamos a tener en el banquillo a Cristian Salvador y a Pedro, que podrían ser titulares perfectamente. Va a quedarse Aitor fuera, va a quedarse Campuzano fuera. Entonces, yo veo al equipo, la verdad, pues con competencia y con esas buenas sensaciones que tiene que tener un entrenador cuando quizá le duela dejar a alguien fuera, porque más de los 11 titulares merecen la titularidad. Entonces, eso es genial y por eso yo soy optimista, porque los veo a todos enchufados y todos, en cierta medida, están sumando al grupo. Y están muy metidos. Hasta Neftali Manzambi tuvo minutos y aportó alguna cosilla, no mucho, pero algún saque de banda forzó y alguna cosilla hizo por ahí. Me queda un minuto para cada uno y quería preguntaros por la labor de Javi Rico. Álvaro, empiezo por ti. Ayer habló, lo visteis todo, lo escuchasteis. ¿Valoración del trabajo del director deportivo en este mercado invernal?
Hombre, a mí, para mí es sobresaliente. No, a Olaya no le gusta, como podéis comprobar. A mí personalmente pues anda, sí. Anda, que si le llego a preguntar por Torrecilla, no te cuento el de la... Ahí la ves, ahí la ves. Llámame a su hora bruja, entre las 8 y las 11 de la noche. Corre. Y ya te lo diré yo. Déjame preguntarle a ellos, te pago el micrófono y ahora. Vale, puedas, perfecto. Y hablas de Javi Rico. Vamos a ver por aquí, Álvaro, correcto. Miguel, venga, nota para el director deportivo del Sporting, el actual. Pues hombre, a ver, yo teniendo en cuenta las circunstancias, yo diría que ha estado un poco, digamos, maniatado. Yo le daría quizás un aprobado alto, casi notable, porque bueno, al final, pues mira, la apuesta por David Gallego, que vamos a ser sinceros, nadie creíamos que fuese un nombramiento muy potente, le ha salido bastante bien, ha conseguido el objetivo precisamente del míster ahora en el mercado de invierno, que era Campuzano, y poco más se me ocurre decir. Va a tener una papeleta seguramente incluso un pelín más complicada en el próximo verano, si las cosas siguen así, que económicamente el club seguramente esté peor incluso que el verano pasado. Entonces veremos, pero de momento yo creo que es un tío que, eso, aprobado alto, pero porque se ve que brega bien en unas circunstancias muy difíciles. Aprobado alto para Miguel. Óscar, ¿tú qué le pones a Javi Rico? Yo le pongo un notable. Y eso que arriesgó mucho. Uh-huh. Ese notable que le pongo, pero que la podía haber piciado, pero bien piciada, porque creo que se jugó mucho la baza de Campuzano. Si no le llega a salir, el ridículo hubiera sido espantoso. Es decir, si al final, después de haber dejado salir a Álvaro Vázquez, no consigues cerrar una operación, porque a ver, que me trajesen el jugador este serbio también del Zaragoza, que era el que sonó, Bukic, me parece que se llama, ¿no? Bueno, si te traen uno así, creo que si preguntan al sportingismo, para eso nos hubiéramos quedado con Álvaro Vázquez, ¿no? Entonces, creo que arriesgó mucho, quiso dejar salir a Álvaro Vázquez para dejar la ficha libre y poder jugarse el todo por el todo a sus primeras opciones. La suerte que tuvo es que en extremis, bueno, no sé si a ver, suerte o buen trabajo también, ¿no? Hombre, pero ayer dijo que había plan B. Claro. Dijo que si al final el Español no fichaba a nadie, no dejaba salir a Campuzano, había plan B, pero que la primera opción era Víctor Campuzano. Hombre, pero si el plan B es Guerrero o Michael Santos o alguno de estos, pues vale, me compro el plan B. Pero si el plan B es un reserva del Zaragoza, es que hubiera sido el colmo del sportingismo. O sea, tener que fichar como alternativa de Álvaro Vázquez un descarte de Torrecilla. O sea, hubiera sido brutal. Torrecilla reforzando de nuevo. ¿Le salió bien? Sí. Entonces, bueno, como le salió bien, hay que reconocerle que es la apuesta por David Gallego y la marcha del equipo esta temporada es para darle un notable, porque era inesperado. Ahora bien, arriesgó mucho y podía haber suspendido solo por el riesgo que asumió, ¿no? Es de esto que quieres ganar por goleada y asumes tantos riesgos que a lo mejor luego pierdes el partido, ¿no? Fue un poco lo que hizo, pero como arriesgó y le salió bien, yo le doy ese notable. Hombre, hay que ver también el rendimiento de Víctor Campuzano. Se presupone que será buen jugador, le tuvo, estaba en la cantera del Español, se supone que es buen futbolista, pero hay que ver también cómo se adapta y cómo rinde. Yo valoro sobre todo que consiguió colocar a Neftalí y Álvaro Vázquez, que no tenía sobre todo Álvaro una ficha barata, aligero ahí tope salarial, y yo sobre todo eso, y que luego consiguió traer lo que le pidió el entrenador. Dijo, solo quiero este jugador, y al final se lo trajo en enero, pero se lo trajo. Por eso no quiso dejar pasar la oportunidad de que se fuera al Sabadell, ¿no? El Sabadell, Barcelona, es la casa de Álvaro Vázquez, ya habían venido en verano por él, y cuando llegan ahora en el mercado de invierno, dicen, le voy a dar salida de primeras y que pase luego lo que tenga que pasar, porque a ver si dejo pasar este tren y luego no soy capaz de colocar a Álvaro Vázquez, ¿no? Correcto. Y yo creo que eso explica un poco lo que pasó. De Álvaro a Álvaro Conejo, ya puedes hablar, ¿no, Álvaro? Decías un sobresaliente para a tu juicio de Javi Rico, ¿no? Sí, porque al final él consiguió lo que decía Óscar, el objetivo número uno tanto del entrenador y no solo entrando sino que saliendo, ¿no? Entonces yo creo que es un sobresaliente, bien gestionado, económicamente no era fácil porque encima las limitaciones de la liga, bueno, pues no era fácil fichar y convencer al Español, entonces yo creo que es un... Y además incluyendo en ficha lo que decía Miguel, a Guille Rosas, con lo cual tienes más posibilidad de acción, a ver si juega algo más Pablo García, que yo también soy pablista. Sigo. También. Así que muy bien. O sea, que eres pedrista y pablista, macho, lo tienes todo. Sí, sí, sí. soy picapedrista, sí. Pedro Pablo. Perfecto. Oye, lo que eres sobre todo es papá, te dejamos, que yo sé que nos honoras, te pedimos perdón públicamente por tener desvelada a la pequeña Olaya, así que nada, ejercer de papá, que para eso seguramente estás de baja paternidad, no para estar aquí hablando por la radio y estas cosas que si eres por ti. Vete a cambiar pañales y a que se duerma la niña. Muy bien.
Un abrazo, Álvaro, gracias. Un abrazo a todos. Chao. Adiós. Chao, chao. Óscar, tú eso ya lo hiciste hace muchos años, así que nada, pero tampoco son horas para un señor de tu edad. También eso hay que irse para la, hay que acostarse pronto. Yo estoy en época de deberes. Ya dejé los biberones, pero ahora ya estoy pendiente de los deberes. Haciendo deberes, correcto. Gracias, Óscar. La época de los hijos tiene su aquel. Venga, hasta un abrazo. Hasta la semana que viene, chao. Miguel, chao. Tú cuando los tengas, nada, ya tú puedes trasnochar. Podemos seguir contigo hasta la 1 de la mañana, no hay problema. Bueno, si quieres seguimos, Juan, no hay problema. Nada, que llegan las señales horarias de las 12 enseguida y hay más programación en la sintonía de Onda Peñes. Gracias, amigos, a los tres, chao. Venga, un abrazo. Hasta luego.